todos los días, todos los meses, todo el año. Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Presencia y todo su amor. A la zona norte del estado, 95.7 FM y 101.7 FM en San Cristóbal. Radio Natividad, somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. ¡Vamos de aniversario! Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Natividad. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Seguimos de aniversario, cerrando hoy con la Santa Eucaristía y cantándole el cumpleaños a nuestra Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recordemos que le estamos sirviendo al Dios de Israel, a ese Dios maravilloso, junto a la Santísima Virgen María de Jerusalén. Hoy estaremos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y hoy especialmente que estamos celebrando, estamos cerrando esta semana aniversario del cumpleaños de nuestra Radio Natividad, la Radio Católica del Táchira para Venezuela y el mundo entero, donde todos ustedes son parte de ella, son pieza fundamental, clave, porque siempre están allí en sintonía, vamos a decirlo así, en sintonía de Jesús, de José y de María, que siempre nos bendicen. Ha sido maravillosa la experiencia de compartir estos 12 años junto a Radio Natividad y siento que los que están del otro lado de la radio, los que nos escuchan, también son parte de nuestra familia y tienen muchas cosas que contarnos de vivencias que el Espíritu Santo ha obrado grandemente a través de sus vidas por medio de Radio Natividad. David, ¿los números de teléfono son? Tenemos los números telefónicos para que nos envíen sus mensajes por vía WhatsApp. Actualmente vamos a facilitar el número telefónico fijo para las llamadas, por si quieren participar en vivo, o el número telefónico móvil para que nos escriban, bien sea WhatsApp o vía mensajería de texto. Tenemos al 0424-704-1430, 0424-704-1430 para su mensajería de texto y vía WhatsApp. Para llamadas al fijo, el 0276-343-1525, 0276-343-1525 para sus llamadas a cabina. Seguimos esperando esos testimonios que nos llevan a engrandecer cada día este trabajo que todos y cada uno de nosotros hacemos para estar junto a ustedes, para llevarles una palabra de aliento, para hacer que ustedes en sus hogares estén como si estuvieran en cada Eucaristía, cada momento, cada instante del día. Sí,
Continuamos en esa fe maravillosa que esta prestigiosa emisora pues nos ayuda a estar más firmes en nuestra fe, en la esperanza y vivir la fe en Jesucristo por medio de esta radio evangelizadora. Evangelizadora para evangelizar y evangelizarte, porque esto es un arte verdaderamente, llevar a través de los medios de comunicación como es la emisora, como son nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, la voz de Dios, la palabra de Dios al mundo. Y justamente aquí estamos recibiendo unos WhatsApps de nuestros queridos radio oyentes que nos escriben. Nos dicen: Radio Natividad fue un pilar fundamental para mi tío en sus últimos meses de vida. Él, a través de Radio Natividad, aprendió a rezar el Santo Rosario y la coronilla, amén, de la Divina, amén, Misericordia. Radio hermoso, Natividad fue una compañía para cuando partió al cielo. Bendiciones para todos ustedes. Davis Esteves. Bueno, hermanito, yo escuchaba en el segmento anterior donde estaba con Luis y Andreina, donde Luis estaba dando un testimonio de una señora que oía Radio Natividad, y cuando ella falleció, le colocaron Radio Natividad el día del velorio, y luego en las cenizas le colocaban, Radio Natividad. De verdad que es algo hermoso oír ese tipo de testimonio, es porque saber de que Radio Natividad llega a sus hogares, que Radio Natividad está en cada uno de sus corazones, y que solamente el Señor ha podido que esta radio se mantenga durante estos 12 años. Y saber que esa es la misión, de que se está cumpliendo realmente con la misión lo que se quiere, llegar a ustedes, llegar a sus corazones, y sobre todo en esos momentos tan difíciles, y también en esos momentos de alegría, porque cuando estamos alegres, sabemos que el Señor está allí presente en cada corazón, en cada palabra, en cada una de la programación que se realiza aquí en Radio Natividad. Yo siempre he comentado que durante toda esta semana de que hemos estado en programación especial, que cuando nosotros hacemos un proyecto y permanece es porque viene de Dios, y cuando hacemos un proyecto y no continúa, no viene de Dios. Entonces, Radio Natividad es un proyecto que se inició, continúa y seguirá. ¿Para quién? Para ustedes y para nosotros, con la bendición de ese Dios de Israel y la Santísima Virgen María. Y quiero comentarles que Radio Natividad ahorita está en un momento de alegría, pero también ha acompañado a cuántas personas en momentos de tribulación, ha sido una herramienta de consuelo del Espíritu Santo. Y nos unimos también a todas las personas que en este momento pues quieren celebrar el gozo de Radio Natividad en sus 12 años, pero que a lo mejor están pasando una situación difícil en su familia, una situación dura y de tribulación. Queremos decirle a usted que se encuentra en este momento triste por cualquier situación, que el Espíritu Santo está con usted y que la Virgen María de Jerusalén les acompaña y les dará ese consuelo, porque ¿a qué vino Jesucristo? A salvarnos. Y esa es la gran alegría después de la cruz, la resurrección. Tenemos por aquí un mensajito muy bonito, nos escriben: buenas tardes, hermanitos, el Señor los bendiga, yo escucho Radio Natividad desde hace 6 años. Un día con mi mamá, en medio de su enfermedad y tormentos, buscando en la radio, conseguimos calmarla con Radio Natividad. Dios me la puso en ese momento en mis manos y desde ahí soy fiel oyente. Que Dios los bendiga a todos ustedes grandemente por esta hermosa obra. Nuestro Señor, el de Israel, los bendiga. Es Alba Contreras desde Cordero. Bueno, señora Alba, de verdad, muchísimas gracias por su mensaje y porque sabemos que lo está diciendo de corazón, porque así como usted, muchísimas personas ha llegado el Señor a su corazón por medio de Radio Natividad. Inclusive en la pandemia, Doris y David, pues fue muchísima la compañía que Radio Natividad hizo para cada uno de nosotros, aunque nosotros con todo el esfuerzo grande, como dicen, con la bendición de Dios, siempre estuvimos aquí con todas las normas de seguridad en Radio Natividad, porque queríamos que ustedes continuaran allí acompañados de la emisora para que llegara a lo profundo de su corazón y tuviesen esa fe de que íbamos a salir de toda esta situación. Y muchas veces pues nos pasó a Doris también y a mí, en donde las
las autoridades nos paraban y teníamos la identificación. ¿Y de dónde vienen? Porque salíamos bien tarde. ¿De dónde vienen? No, venimos de Radio Natividad. Ah, no, chévere, si vienen de allá. Y los que no sabían, no, nosotros trabajamos para una emisora católica y estábamos transmitiendo. Chévere, porque es que no encontrabas a nadie en la calle, pero nosotros pues estábamos. Y, claro, y bueno, y es sirviendo, para que vean cómo el Señor estaba actuando allí. Y nos pedían oración, decían, bueno, oren también por nosotros. Sí. Qué hermoso, de verdad que sí. Y ahorita seguiremos compartiendo estos testimonios. Vamos a un pequeño corte musical. No sea parte de su programación especial porque estamos de aniversario. Radio Católica del Táchira para el mundo. Volvemos a la programación especial de los 12 aniversario de Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo entero. Cumpleaños feliz para Radio Natividad, de verdad que estamos emocionados. Yo sé que esta alegría que nosotros tenemos, queremos transmitírsela a cada uno de ustedes allí en sus hogares, que estén también felices, emocionados. No importa por la situación que estemos pasando, como decía José David, por cualquier situación que estemos pasando, que le abramos el corazón a Jesús, que podamos decir, Jesús, Dios, tú eres el Dios de Israel, tú que vives en mi vida, en mi corazón, y que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, los oyentes, y nosotros los que estamos aquí llevando el Evangelio a cada uno de sus hogares. Como dice nuestro lema, somos la voz de Dios, Y tú eres parte de ella. Es que el Señor es grande, ¿verdad que sí, hermanita Doris? Bastante grande, enorme, maravilloso, grandioso. Y bueno, esperamos a todos los niños para que ellos también llamen y canten el cumpleaños feliz. Parece que los niños hoy se quedaron dormidos y no le quieren cantar a Radio Natividad. ¿Qué nos dicen ustedes? No, yo no sé qué le pasa a los niños, pero por lo menos mis nietos quieren venir, están en fútbol ahorita, y vienen a cantar el cumpleaños. No, pero aquí estaba Gabrielito, estaba Isaac en representación, claro, de los niños en el Santo Rosario con Eva, y hermosísimo también. Pero queremos que nos llamen los niños, que canten el cumpleaños. Así cuando hacemos la programación de Camino a Belén, donde los niños llaman, donde los niños pues comparten con cada una de las personas que estamos dirigiendo los programas, pues también queremos que ustedes, los niños, nos llamen, que compartan con nosotros esta alegría. Y las personas que nos puedan acompañar personalmente pueden venir a las 7 de la noche a la Santa Eucaristía y luego a cantarle el cumpleaños feliz a Radio Natividad. Es bonito, es bonito. Mire, compartir en familia estos momentos, si tiene la oportunidad de acercarse al Centro Comercial La Nueva Jerusalén en las instalaciones de Radio Natividad, aprovecha y conoce Radio Natividad, conoce la Capilla Virgen María de Jerusalén. Lo más importante, va a estar con el Santísimo Sacramento aquí en la Santa Eucaristía, va a encontrarse con Jesús vivo y resucitado. Invite a sus niños chiquitos para que también ellos disfruten de esta maravilla de la Eucaristía y dígales que van a cantar un cumpleaños, que ustedes vienen a una fiesta de cumpleaños. Yo sé, los niños se van a emocionar. ¿Y quién está cumpliendo años? Pues Radio Natividad. Ajá, ¿y qué hacemos cuando vamos a un cumpleaños, Doris? ¿Qué hay ahí? Imagínese, esa tremenda torta. Ajá. Esperando poder cantar el cumpleaños y apagar esa velita para decir, quiero torta, quiero torta. Ay, qué bien, es que esto es familia, Radio Natividad. En Radio Natividad somos familias y servidores. Amén. Así somos en Radio Natividad. Sí, bueno, vamos a entusiasmarnos aún más para que podamos cantarle ese cumpleaños feliz a esta radio tan hermosa, que es un proyecto que vino de Dios, viene de Dios y seguirá siendo de Dios, solamente el Señor con su infinita misericordia. Así es, ese Dios de Israel que permitió que se creara esta gran obra, que le permitió a esas personas maravillosas, gracias al Espíritu Santo, de poder crear esta obra para beneficio de tantas personas. Y para que nosotros, que estamos aquí, el Señor nos utilizara como esos instrumentos. Por eso los invito a que de verdad ustedes vengan y nos acompañen en este momento, en este gran gozo que sentimos con estos 12 años y pidiéndole a todos ustedes sus oraciones para seguir perseverando, para seguir aquí,
y dando lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Yo quiero aprovechar, hermanita, ya que de saludar a mi vecino, el señor Pedro Vargas, a su familia, que desde allá, desde la urbanización Cumbres Andinas donde vivimos, están en sintonía. A la señora Lucila y a mi padre, José Alexander Luna, que están full sintonía con Radio Natividad, desde que se levantan, las que se acuestan, cuando hay programación especial, rezo del Santo Rosario en vivo, lo que es el señor Pedro, la señora Lucila, mi papá, José Alexander, están siempre en sintonía. Y pues yo sé que allá en Cumbres Andinas mucha gente escucha Radio Natividad. Apreciados saludos y bendiciones para todos ellos. Bueno, José David, con el permiso suyo y de su mamita Zaida, señor Alexander, lo estamos esperando porque usted hace falta porque nos ayude también. No, claro. Para que venga, no, ayudar no porque ya no, pero sí necesitamos que venga para que nos ayude a cantar cumpleaños porque ¿qué hacemos cuando hay un cumpleaños? Tortica. La tortica. Sí, bueno. No, y qué importante es que usted también, que forma parte de esta familia, esté aquí junto con su esposa y con sus hijos. O sea, es algo claro. Maravilloso. Eso es un ejemplo para tantas personas que no vienen solas, sino que vienen con todos los miembros de su familia. Los invitamos para que las personas que tienen internet se conecten, porque estamos en vivo por www.radionatividad.com, para que observen todo lo que nosotros hacemos, todo lo que el Señor nos inspira. La tarima, estamos aquí afuera, pues haciendo el programa y para que vean las pequeñas grandes cosas que el Señor nos ilumina, porque realmente todo esto que nosotros hacemos es a la luz del Espíritu Santo. A mí me dicen, Jacqueline, que tú que mire que se hace esto. Sí, pero no soy yo, es el Señor. Somos un equipo que estamos laborando, trabajando. ¿Para quién? Para el Señor, porque es inspiración de Dios todo lo que hacemos. Por lo general, un arquitecto hace el proyecto para hacer una edificación y nosotros no tenemos que hacer un proyecto para hacer lo que hacemos. Simplemente el Señor nos ilumina por medio del Espíritu Santo y hacemos estas cosas que muchas veces nosotros mismos nos quedamos admirados de lo que se hace y que es para Dios. Así es, Él con ese fuego del Espíritu Santo llena nuestros corazones, lo inflama. Viene y realmente nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos aquí, tanto por él como por todos ustedes que están allí en esa sintonía. Tenemos aquí una sorpresa, una radio oyente va a cantarle el cumpleaños a Radio Natividad. Vamos a proceder a colocar su audio que nos envió vía WhatsApp. Muy buenas tardes para todos los que trabajan en Radio Natividad, también para todos los oyentes. Para felicitar a nuestra emisora, digo nuestra emisora porque yo desde que me levanto y tengo señal de una me pongo a oírla, oigo la Santa Misa, todo es muy lindo por Radio Natividad. Que Dios me los ilumine a todos los que laboran y también para felicitarla por esta prestigiosa emisora y a todos también los que la formaron, los que dieron la su granito de arena para tener esta dichosa emisora. Que Dios me los bendiga a todos y tengan una feliz tarde. Que tengan un feliz cumpleaños y esto se siga haciendo mientras más días, más elabore y se encuentren más gente que trabajen en ella. Porque también es forzoso, esto es fuerte también para trabajar. Y también, bueno, que Dios me los bendiga, tengan una feliz tarde. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Radio Natividad, cumpleaños feliz. Bueno, te habló Carlos. Gloria a Dios, qué bonito, de verdad, qué bendición. Y así como ella participó de corazón, porque yo sé que lo hace con toda la mejor intención, la señora Carmen, que fue la que nos envió este audio. Usted también puede escribirnos a través de nuestro número telefónico 04. Aquí estoy recibiendo una llamadita, hermanitos. No vamos a recibir llamadas por el número móvil. Vamos a recibir llamadas nada más por el número fijo. Entonces vamos a repetir los números telefónicos para los que deseen llamar e interactuar al 0276-343-1525, 0276-343-1525 si quieres llamar a cabina para participar, y el 0424 70
0424 704-1430 para su mensajería de texto y audio. Vamos a ir un pequeño corte musical y ya regresamos con la alegría del 12 aniversario de Radio Natividad. No se aparte. Me están informando desde cabina que tenemos un pequeño problema con la señal en el número telefónico fijo. Entonces, por los momentos, la interacción se hará por vía WhatsApp, por notas de voz y por mensaje de texto. Sí, pueden grabar el audio y nosotros lo pasamos directamente, porque si tenemos problemas con la línea telefónica, es lamentable, pero bueno, no importa. El señor, pues, él es el que manda. La obra se mantiene, por sobre todos los inconvenientes, el Espíritu Santo obra. Exactamente. Entonces, bueno, felices, seguimos felices, y no tan solamente estamos en esta semana aniversario, es todo el mes aniversario, porque a mí me han dicho que si usted cumple el primero, por ejemplo, de junio año, cumple año todo el mes, o sea que son 30 tortas. Es algo maravilloso, la alegría. La alegría que estamos viviendo aquí, que viene de Dios y de nuestra madre, la Virgen María de Jerusalén. Recordemos que la Virgen María de Jerusalén es la administradora, nada más y nada menos que la administradora de Radio Natividad. Así es. Ella es la que siempre está aquí y es la mediadora por todas nuestras necesidades y por las necesidades que cada uno de ustedes tiene allí desde lo más profundo de su corazón. Queremos desde aquí, sabiendo que nuestro gran productor, el que siempre pasa todas las mañanas allí en los controles, nos está escuchando. Por eso vamos a saludar a Abraham, a enviarle un caluroso abrazo, sabiendo que él es una de las piezas fundamentales allí en los controles. Él es el que lleva la programación todas las mañanas. Por eso, Abraham, de verdad queremos felicitarlo, porque estos 12 años, esta alegría que se siente y todo lo que nos da, esas bendiciones del Dios de Israel, son también sus bendiciones. Bueno, y a Raquel, su esposa, también, por supuesto, que es una fiel oyente, fiel servidora. Ella es fiel esposa de Abraham. Entonces, bueno, un saludo fraterno a Abraham y muchísimas gracias por ser parte de Radio Natividad. Muchas gracias, porque eres maravilloso, así como es Cristian también, que está en los controles, Angie y todas las personas que han pasado por allí manejando los controles, llevando todo lo que es la programación, porque son 12 años y en 12 años pues han pasado varias personas, como también en las programaciones especiales que tienen programas de radio, han pasado muchísimas personas. Y bueno, ahorita en este momento estamos nosotros, mañana estarán otros, porque el Señor nos llama a servir, ahí es donde vamos a estar. En este momento el Señor nos llamó a servir a Radio Natividad, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero en este momento estamos evangelizando por este medio de comunicación que es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos con la alegría de los 12 años de Radio Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM. Luz para alumbrar las naciones y gloria para tu pueblo Israel. ¡Estamos de aniversario! Un aplauso para Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y bienvenidos a aquellas personas que ya empiezan a llegar para la Santa Eucaristía y cantarle el cumpleaños feliz a esta emisora maravillosa, hermosa, que el Señor nos ha regalado, que nos sigue regalando, que seguimos con ustedes, querida audiencia, para que nos sigan acompañando día tras día, noche tras noche, porque muchas veces hay personas que, bueno, por X circunstancia no pueden conciliar el sueño, pero tenemos a Radio Natividad, que es esa compañera fiel. ¿Por qué? Porque por medio de esta emisora llega ese Dios de Israel a cada corazón. Así es, vemos que ya vienen algunas personas a compartir con nosotros este cumpleaños, este 12º aniversario. Por aquí nos están saludando, bienvenidos. Y bueno, ustedes que están allí, tienen todavía tiempo de venir a acompañarnos también a cantarle ese cumpleaños a Radio Natividad. Y aquí tenemos una invitada de las servidoras del Santo Rosario. Bienvenida, hermanita Eva.
Gracias, gracias, gracias David, gracias Doris, gracias Jacqueline. Bueno, y también quiero, pues subí a darles las gracias a todos ustedes, Jacqueline, a Doris por ese servicio. Bueno, todos también, yo también me doy las gracias. Le damos las gracias a Zaidita de Luna, la mamá de José David también, que ha estado también ayudando aquí. Y bueno, a todos los servidores que de una u otra forma han colocado su granito de arena para que esto se vea hermoso. No dejen de verlo por www.radionatividad, por Instagram, creo que también estamos, por YouTube también estamos, así es que conéctese con las redes y va a ver este hermoso escenario que arreglamos para este aniversario de Radio Natividad y la creación y principal de nuestra amiga Jacqueline Sierra, que es la que nos dirige, la que hagan esto, tomen esto, vamos a hacer flores, vamos a hacer esto. Bueno, de verdad que es un gran honor servirle a Jacqueline y servirle al Dios de Israel, de verdad, porque aquí le servimos al Señor, a Dios Todopoderoso, porque Él es el que nos da todo, nos da la alegría, la paz, el gozo. Y servirle a Él en esta emisora, yo le decía hoy a una amiga que no tiene precio. O sea, esto, servirle a través de los medios y también en oración, en el Santo Rosario. El Señor nos da una paz que no la da el mundo. No la cambio por ninguna fiesta del mundo, sino por las fiestas aquí en el Señor. De verdad, muchas gracias al Señor, a la Santísima Virgen María, por haber dado ese proyecto, ese iluminado a esas personas que hicieron este proyecto, como el señor Vladimir, la señora Irian y a todos los que estuvieron ahí en el momento en que fue engendrado este proyecto de evangelización. De verdad, muchas gracias. Y hoy oramos por todos ellos. El culme de toda oración es la Santa Eucaristía, así que les invitamos para que vengan y nos acompañen a la Santa Eucaristía para agradecer al Señor por esta obra tan maravillosa. Y quiero colocar un audio de un evangelizador que nos llama, siempre está también en oración, ¿sí?, con nosotros. Esperamos a ver en qué momento es. Ajá, vamos a un segmento musical y vamos a escuchar el audio, perdón, ¿sí? Un saludo muy cordial a todos los radioyentes de Radio Natividad, a todo su personal directivo, a todos los locutores que trabajan en esta prestigiosa emisora tachirense, especialmente a mis atletas de Cristo, la profesora Eva y el amigo y nuestro querido frater César. Para todos ellos, un abrazo y felicitaciones en su nuevo aniversario y ruego a Dios que sigan luchando por difundir la palabra de Dios a todos los radioyentes del estado Táchira. Les está hablando el profesor Porfirio Arellano Ramírez, preceptor regional del estado Táchira de los Atletas de Cristo. Este mensaje también va a nombre de Monseñor Rafael Febres Cordero, nuestro fundador y preceptor mayor, así como también del alto gobierno de nuestra fraternidad y de nuestra familia Atleta Cristi. Dios los bendiga a todos y que tengan muchísimos éxitos en este caminar a lo largo del tiempo difundiendo la palabra de Dios y siendo luz en aquellos sitios oscuros de nuestra región tachirense. Felicitaciones y que Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, Frater Porfirio. Él es el preceptor mayor de los Atletas de Cristo, ¿sí? Es una comunidad que está, Atletas de Cristo es una comunidad internacional y nos unimos a ellos también en el proceso de evangelización junto con la hermanita Fanny, quien fue quien me guió y me llevó a esta
Fraternidad Atletas de Cristo. Así que están invitados todos también a entrar a los Atletas de Cristo. Si quien desee, pues me pueden llamar al celular y yo les digo las pautas para entrar a esta fraternidad internacional, donde nos unimos a orar por muchas partes del mundo y a llevar la palabra a muchas partes del mundo. Bien, gracias. Gracias también a Monseñor, que también él, por medio de Frater Porfilio, Monseñor Febres Cordero, quien inició este gran proyecto de los Atletas de Cristo. También quiero agradecer a Frater César Berbesí, quien no pudo asistir, quería venir, pero no pudo, pues cuestiones personales. Dios les bendiga a César, a toda su familia, porque él también forma parte de esta gran obra. Y bueno, y gracias a él, pues me incentivó hace 5 años a que lo acompañara al programa Con los Ojos de María. Y bueno, ya tenemos 5 años. Mientras que César y la hermanita Luz Miriam, a quien también quiero agradecer, ellos sí tienen ya 12 años. Para ahorita, en noviembre, cumplen 12 años de estar también junto con este proyecto y esta obra evangelizadora. Qué bueno, Eva, qué bueno de verdad que, bueno, estemos evangelizando a través de varios medios, como es lo que estabas dando la explicación. Bueno, ya casi finalizamos, pero creo que tenemos por allí un audio, ¿sí? Otro audio. Vamos a ver quién nos manda las felicitaciones o qué nos mandan a decir en ese audio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy Sofía. Hoy estamos celebrando los 12 años de Radio Natividad y les quiero cantar el cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. ¡Que viva la Radio Natividad! ¡Bravo! ¡Dios le bendiga! Bueno, esa es mi nieta. ¡Ay, Dios te bendiga! ¡Ay, tan linda! También ella está formando ya parte de todos nosotros, porque también ella nos acompaña en las Eucaristías leyendo el Salmo. Sí, y también nos ayuda en todo lo que es la decoración. Eva, gracias, pero lo que yo decía al principio, que los arquitectos preparan sus bocetos, sus proyectos, y en esto que se elabora, pues solamente es pedirle al Espíritu Santo para que Él ilumine qué es lo que Él quiere. Yo cuando voy a hacer algo le digo: Señor, dime qué quieres y qué quieres que haga. Y me va a revelar, o sea, es así como que me van llegando las imágenes, qué es lo que el Señor quiere. Sí, y vamos a invitar a la Santa Eucaristía para que nos acompañen, porque es importante que esté aquí con nosotros. Por ejemplo, hemos visto hermanos que llegan, los saludamos a todos, gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que lleguen más. La Santa Eucaristía a las 7 p.m. vamos a contar con este acto tan solemne, elevado a Dios para agradecer por los 12 años de Radio Natividad y posteriormente su picadita de torta, cantarle el cumpleaños a Radio Natividad y celebrar como familia que somos, tener a una emisora católica en el Táchira. Nos despedimos, amén, hermanita Doris. Amén, así es. Nos despedimos dándole gracias a ese Dios de Israel por el don de la vida, por la perseverancia, por permitir y estar aquí en Radio Natividad y ser esos instrumentos para llegar al corazón de cada uno de esos oyentes. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, queridos oyentes. Los esperamos. No importa que, los que no puedan venir, pero pueden cantar también el cumpleaños desde su casa. Yo sé que hay muchas personas que no tienen un medio de comunicación para llegar, llamarnos, qué sé yo, que nos escucha, que son fieles oyentes, que están allí y que ellos saben de que les está llegando la voz de Dios. Entonces, muchísimas gracias por su receptividad y ahorita continuamos con el Santo Rosario y posteriormente la Santa Eucaristía, que es el culmen de toda oración. Agradecer a todos los que participaron en este programa. Se quedan mensajes sin leer, nota de voz sin escuchar, pero es que son tantos que llegan que no nos da el tiempo a veces de colocarlos a todos, pero de corazón
agradecemos el gesto y que estén interactuando con nosotros en esta celebración de los 12 años de Radio Natividad. Así es, David. Continuamos esta semana pasando todos esos audios porque a mí me han llegado muchísimos audios de felicitaciones para la emisora católica del Táchira, para la honra y gloria del Señor, ¿sí? Y para glorificar y dar gracias al Señor por este gran proyecto y esta obra evangelizadora. Así es que sigamos aquí, sigamos oyendo este dial con mucha alegría e incentivemos, invitemos al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, a la compañera. Mire, tú oyes Radio Natividad, no lo oyes, no puede ser que no lo oiga, entonces no ha llegado la bendición a tu casa. Encienda ese dial en tu casa y será bendecida tú y toda su familia. Amén. Amén. Bueno, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Muchísimas gracias. Nos oímos y nos vemos los que están conectados por las redes para el Santo Rosario. Dios les bendiga. Amén.